Netflix le entra a la piratería adaptando una de las propiedades de anime y manga más queridas de los últimos años. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, y esta es la reseña de La Cueva del Nerd a la temporada 1 de One Piece. ¿Y de qué va esta primera temporada? En un mundo donde los piratas dominan los mares, Monkey D. Luffy hará todo lo posible para volverse el rey de los piratas y así poder conseguir un tesoro mítico llamado One Piece. Y luego, finalmente, de diversos intentos de parte de Netflix de llevar propiedades intelectuales de anime o manga a live action y pues realmente lográndolo con poco éxito, justamente, bueno, ahora intentan con otra propiedad que definitivamente y seguramente muchos fanáticos estaban preocupados por ella, que refiere justamente a una de las obras más queridas y más populares también en los últimos 20 años dentro de Japón, que justamente es One Piece. El resultado no solamente es espectacular en lo visual, que hay que mencionar que destaca mucho por tener una fantástica producción, sí, y también pues cuenta con muy buenos detalles en su guión, un armado muy bien de estructura de esta temporada, que si bien tiene varios arcos pequeños, pues sí logra contarnos una historia a lo largo de toda esta primera temporada, haciéndole altamente entretenida, muy muy divertida por diferentes situaciones, obviamente muy centrada en muchos de los eventos que también se ven dentro del manga y el anime, y pues obviamente con esta situación fantasiosa que también viene de parte del mundo pirata justamente en el cual está basado esta obra. Si el tema de producción no fuera lo suficientemente destacado, también el elenco es muy notable, principalmente por el trabajo de Iñaki Godoy, que pues básicamente encarnó de manera magistral al personaje de Luffy. Pero no solamente él, ya que otros de los actores que forman parte del elenco también trabajan de manera muy destacada en el trabajo de Emily Roth, Makin Yu, también Jacob Romero y por supuesto también Taz Skylar, que interpreta el personaje de Sanji y que hay que mencionarlo también hace el doblaje de su propio personaje al español. Aunque, pues bueno, aquí lo notarán, sobre todo para aquellos que lo vayan a ver la serie en español, se presenta justamente con voz, con un acento español, que pues bueno, él evidentemente al ser británico pues tiene acento español. Entonces digo, es un detalle curioso, pero creo que no es algo que merme justamente la experiencia de ver esta serie en español, que también hay que destacar muy bien el trabajo justamente de doblaje que tiene esta producción a nuestro idioma. De manera muy similar a cómo ha pasado en el anime, la música de esta producción también se vuelve altamente destacada. Esta fue compuesta por Siona Besolova y Jonah Ostinelli, y que bueno, también logran darle no solamente una personalidad propia a esta producción, sino que también obviamente logra hacer el trabajo de ambientación de manera perfecta. Esta primera temporada de One Piece es completamente entretenida, divertida y sobre todo pues nos llega a enganchar en un producto en el cual no necesariamente es exclusivo para fans. Eso creo que es algo que hay que destacarle muchísimo a esta producción, que es una producción que, aunque igual tiene un enorme fandom, definitivamente no está realizado exclusivamente para él, y gente que simplemente tiene ganas de entretenerse puede llegar sin ningún problema justamente a este producto, y a su vez también no necesita el enorme contexto de los más de 300 episodios que tiene el show para poder disfrutar esta nueva versión en live action que está entregando Netflix. Hay que mencionar que también esta serie cuenta también con el apoyo y pues en muchos casos bendición justamente del creador original del manga, Eiichiro Oda, que bueno, funge como también pues ahí como parte del equipo que estuvo trabajando en los diversos guiones y obviamente pues bueno, velando por diversos de los materiales a su nivel de producción. Definitivamente One Piece es un éxito y sí le voy a dejar 4.5 de 5, metiéndolo en la lista de lo más destacado que hemos visto en la televisión en este 2023. La primera temporada, los 8 episodios ya están disponibles a través de Netflix a nivel mundial desde el pasado 31 de agosto de 2023.